Amigos, amigas, ¿cómo están? Aquí estamos con un nuevo gameplay de la semana. Y aquí estamos con King of Fighters 14 en PlayStation 4. Así es. Y ahora sí, vamos a empezar con los personajes que nos tocará hoy. Bueno, esta vez será con King, Mai y Alice. Bueno, vamos a comenzar con ellas. Y como siempre, saltando las cinemáticas, así para que podamos proseguir nomás. Vamos a vamos a comenzar con King, Mai y Alice. Bueno, con ese orden, obvio. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y ahora sí, ya podemos grabar bien con un auricular que es con micrófono. Ahora sí puedo escuchar bien el juego. Y ahora sí, empecemos. Vamos. Ese Terry sí que tiene cualquier fuerza. Eso. Toma. Uy. Vamos. Eso. Bien. Pero qué buena combinación, papu. Bien. Como siempre, King es uno de mis personajes favoritas, incluyendo con Yuri, Mai y Athena. Uy, también me faltó una Kururu también y... y también a... o sea, más esta otra personaje, la... como siempre se me olvida, la... ah, la Kula World. Ella, sí, esa, la Kula. Oh, pero... pero, ¿vieron cómo la esquivamos? Oh... ahora sí. Y bueno, como siempre, bueno, ahora sí empezamos con la intro, la versión corta. Ya, a pesar que la intro, la que presentamos al canal, a pesar que era algo larga. Bueno, ahora vamos a empezar con la versión corta, ya que ahí ya, bueno, pueda pasar todo más rápido, bueno, el gameplay y los videos. Y ahora sí, empecemos. Y ahora sí. Bien. Bien. Eso. Y tampoco no se olviden seguirme en las redes sociales, y así podrán enterarse de toda la información que voy publicando. Y también en la descripción, que siempre voy dejando en los directos, está el grupo de WhatsApp, el Facebook, Twitter e Instagram. Para que estén todos informados. Oh, perdimos con King. Ahora sigue con Mai. Con Mai Shiranui. Sí, con Mai Shiranui. Una de las mejores waifus de la saga de King of Fighters. Bien. Eso. Eso. Bien. Y lo hacemos con Mai. Sí, a ver, con Alice ya, probemos con Alice, King y Mai. Bueno, lo vamos a hacerlo con ese orden. Es que como no habíamos utilizado a Alice, bueno, la vamos a utilizar para que vean qué tan fuerte es Alice. Como siempre, Yuri Sakazaki, una de las mejores waifus también. Bueno, como siempre,
mi waifu mayor. Oh. Pero, en serio, nunca pensé que la voz de Yuri fuera muy infantil. Bueno, según yo, la voz la tiene como muy infantil. Oh. Oh. Vamos, Alice. Oh. Y más encima, el nombre parece que me recuerda a la Alice de Resident Evil. Sí, eso es verdad, sí, el nombre de Alice sí me recuerda al de Resident Evil. Bueno, ustedes saben que Resident Evil es uno de los mejores juegos de la historia. Incluyendo también con Silent Hill, también Devil May Cry y muchos más. Bueno, así es la lista de juegos que salió cuando llegó la PlayStation 2. Oh, pero esos combos, papu. Nunca pensé que Robert haría eso. Uy. Vamos. Eso. Uy. No, vamos a perder. Uy. Te nos falta poco por morir. Eso. Lo hicimos. Y lo hicimos antes de morir. Y ahora sí, partimos con Río. Uy. Oh, uy. No, 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 no. Uy. Bien. Bien. ¡Ah! Nos ganó. Pero lo hicimos muy bien. Sí, lo hicimos muy bien con Alice. Bueno, ahora sí el turno es el de King. LOL. Ay, pero ¿qué fue eso? Parece que se estaban coqueteando. Bueno, según lo que vi yo. Vamos, uy, vamos King, vamos King. Oh, LOL. La voz de Ryu me recuerda a quien de Street Fighter. Sí, creo que la voz de Ryu me recuerda a la de quien de Street Fighter, porque si no me equivoco la voz son similares. Bueno, es lo que creo nomás. O sea, por el grito y todo. Vamos a elegir a Mai, Alice y King. Y ahora sí. Ahora con Billy. Y ahora sí, que comienza la pelea. Uy. Oh. Este Billy sí que nunca va a cambiar su forma de pelear, ya que este personaje siempre me ganaba la versión clásica de King of Fighters. O sea, con su báculo siempre me ganaba. Eso. Vamos, Mai. Sí, todos te queremos. Uy, XD. Pero este men, todo un galán. Bueno, como verán, ese men no conquistará a Mai porque Mai ya tiene a uno, que es Sandy,
Andy Bogart, que es el hermano de Terry Bogart. ¿Y por qué lo digo? Porque son de la saga de Fatal Fury. Bien. Wow, pero ¿qué es eso? Uy. Sí. Pero lo hicimos, o sea, lo matamos, no sé cómo, no sé cómo lo hicimos, pero lo matamos. Oh, eso ya me recuerda de lo de un video que vi en YouTube, bueno, el de Pokémon Go. El de un men que dice que hay que matar a un Charmander, o sea, arrojándole la pelota y matarlo. Bueno, yo le recomiendo ese video porque es muy entretenido, porque ese men sí que estaba como como la a la volada, bueno, por ejemplo, haciendo un review del juego. Parece que como que no le funcionaba bien, porque en los comentarios lo decían, claro, nunca falta el que hace un buen review. Entonces, claro. Bueno, vamos a continuar con... ¡Uy! Ganaste un trofeo. Se llama grita y muere. ¿Lol? Vamos a empezar con King, Alice y Mai. Bueno, vamos a hacerlo de ese orden. Disculpen si se escuchó un sonido. Bueno, fue mi mano que golpeó el micro. Bueno, siempre pasa eso. Sí, siempre pasa lo mismo. Aquí de... ¿Lol? Y ahora sí. Bien. Oh, pero... No, 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 no. Pero esta woman... Uy. Ahora sí. Recuerden que ahora... los gameplays ya no se subirán desde la consola de PS4, sino ahora se subirán por... editado por Camtasia, ya que ahora, como tengo la intro, ahora se subirá por edición. Sí, por edición. Y ahora sí, empezamos con la siguiente oponente, que es Naj, algo así. ¿Lol? Pero qué ataque tan fuerte. Eso. Uy. Bien, King, bien. Uy. No, King, no, uy. Bien. Eso. Bien. Pero qué victoria, papu. Bueno, como verán, hoy subí un video de... No, ayer parece, sí, fue ayer, de Dragon Ball Z, el Budokai Crash 3 versión latino. Ya que... bueno, lo planeé porque como el gameplay me salió algo bien, entonces decidí subirlo para que... Bueno, ya que el canal está un poco inactivo. Bueno, pero al final subimos un video. Oh, eso sí que dolió. No, pero no de nuevo. Oh, y nos ganó. Sí, y nos ganó la Vice. Bueno, Vice. Y ahora sí, continuemos con Alice. What? Me apareció que habló en inglés. Bueno, según lo que escuché recién. Eso, uy. Eso. LOL, me apareció haber escuchado un gemido de Alice. Eso sí que fue raro. Nunca pensé que eso pasaría. Y sí, Alice también es de la saga de Fatal Fury. LOL, nunca pensé que también sería de la saga. Vamos a saltar la cinemática, como siempre. Comenzar con Alice, King y Mai. Y ahora sí. Uy,
Creo que este encuentro será como cool. Y ahora sí. Y ahora sí. Que comience la pelea. Bien. Sí, parece que salís. Sí. Bien. Pero no se mueve con nada el Benimaru. Cada vez más me enamora este personaje, porque yo no la conocía. Bueno, pero en verdad, o sea, sí, no la conocía a Alice al principio. Solamente conocía a los que yo de verdadmente conocía. Por ejemplo, a Terry, a Andy, Mai y no sé quién más de la saga de Fatal Fury. Pinche Kyo, que no me deja darle un golpe. Bien, al fin. Bien. Eso sí que dolió. Uy, eso sí que dolió. No. Bien. Bien. Lo hicimos. Bien.投げ技、寝技はまだまだなんだよね。わしの技は素人には務め、きついかもしれんぞ。お主、受け身は取れるのであろう。それは大丈夫。大きい人相手にどう効率的にダメージを与えるか、戦術が大事なのね。お主、勝つ気でおるのか。それでもこちらも失礼のないよう、全力で挑ませていただく。覚悟。 Pero aquí hay diálogo, papu. LOL. Pero, LOL. Bien. No. Nos ganó. Y nos ganó. Sí, pero ahora sí ya perdió ya. Porque ahora viene King. Una de las mujeres más fuertes. Bien. Eso. Vamos a ver si consigo. No lo conseguimos. LOL. Oh, pero no me dejó. Ahí está. LOL, pero ¿qué fue eso? Se suponía que le iba a ganar al tiro, pero después como que evitó uno de mis golpes. Sí, al final lo evitó y al final le ganamos. Y ahora sí. Con King, Mai y Alice. Ah, bueno, lo dejamos así como tal cual. Bueno, lo que me di cuenta es que parece que a Mai no le estamos... O sea, quiero decir que como que la no lo estamos usando mucho. Estamos utilizando más a Alice y a King. Sí, pero este escenario le da un buen toque. Sí. Eso, bien. Vamos. Uy, lo teníamos cerca. Vamos. Eso. Bien. A ver, el siguiente es
Máxima. Uy, eso sí que dolió. Uy, pero sí, ese golpe sí que dolió. Oh, no, lol. Bien, bien. Eso. Uy, pero faltó muy poco. Sí, faltó muy poco. Uy. Ahora sigue acá. Bien. Eso. Pero vieron eso que evitaba mi golpe. Sí, estaba protegiendo el muy. Pero este men. Toma, bien. Toma, eso. Uy, fue una pelea algo difícil, pero lo hicimos. Bien. Vamos a utilizar a Mai, Alice. No, King y Alice. Sí. Vamos a hacerlo en ese orden. Y ahora sí. Empecemos. Uy, creo que a Andy no le va a gustar esto. Ya me lo imagino que a Andy no le va a gustar eso. Uy. No me lo imagino lo que diría Andy. No. No, no, no. Bien. Eso. No, Mai. No. Oh, Mai. No, se lo debió, lo he hecho en un momento crítico. Bien. Al final le ganamos. Y ahora sí. Al fin le ganamos a ese. Bueno, a ese men. Ahora nos toca con ella. Con Sarina. Uy. Uy, bien, 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 bien. No, no ganó. Bueno, creo que ahora sigue King. Como siempre. Chuta. Y otra vez golpeando el micro. Y ahora sí. Vamos. Uy. Bien, King. Uy. Eso sí que dolió. Eso sí que dolió. Uy. Eso. Ah. Ay, se pasó. Hice los combos después al derrotarla. Y ahora sí continuamos con este men. Nunca falta que también uno diga que quiere ganar a un güey.
Ahora sí. Uy, ese sí que dolió. Ese meme me lo va a pagar. Ahora sí. Una mujer no se les pega el pétalo de una rosa. Ahora sí. Uy, pero estuvo cerca ese. Bien. Eso. Eso. Y le dimos su madre. Lol. Bien. Vamos a hacerlo con Mai mejor. King y Alice. Vamos a hacerlo de ese orden. Y ahora sí. Empecemos con el dinosaurio. Dinosaurio, tiene que ser un dinosaurio. LOL. Se mamaron con ponerle un dinosaurio. Sí, en verdad se mamaron. XD. Vamos, Mai. La verdad es que sí es raro poner a un dinosaurio en el juego. O a lo mejor es un dinosaurio parlante. Chuta. No, no, no. Bien. Uy. Siempre sé que la única la que nos cuesta usar es con Mai. Bueno, o sea, pero no tanto, pero a veces cuesta sí usarla. A veces cuesta. Lo que pasa es que a veces ganamos con ella así, a veces sí cuesta utilizar un poco. Uy, con King. Con King. Ojalá que... Bien. LOL. Vamos. Bien, men. Uy. Seguramente la CPU de King hará unos buenos combos. Bueno, ya me lo imagino. Pero y si no lo hace, eso quiere decir que ya le ganamos. Pero lo evito. LOL. No me lo esperaba. Y nos ganó en unos segundos. Y ni siquiera me lo esperé. Y ahora sí. King versus King. ¿Quién ganará? ¿La impostora o la verdadera? Vamos. No, me arruinó el perfect. Yo la verdad quería hacer un perfect y no nos salió. Y ahora sí. Y ahora sí, vamos a continuar. Pero en verdad en Kino Fighter carga más rápido. En Street Fighter 5 el único el que no carga rápido. Y ahora sí. Vamos. Uy. Ese sí que dolió. Y nos rompió el hueso. Pero en serio ni siquiera podemos usar a Blue Mary. Sí. Ni siquiera la podemos usar. ¿Por qué? Porque es un DLC. No sé por qué siempre nos están jodiendo con los DLC. Por Dios, ¿por qué? Antes era más diferente, Simo. Sí, antes era más diferente. Nunca pensé que eso iba a pasar también en el King of Fighters. Y ahora sí. Bien. Uy. Uy. Hasta me rompe un poco el hueso. Y ahora sí. Eso. Bien, lo hicimos. Y ahora sí. Bueno, vamos a adelantar esta cosa con Antonov. Vamos a hacerlo con Alice, King y Mai. Y ahora sí, vamos a hacerlo de este orden. Y ahora sí. Que comience el combate.
de las semifinales. No sé. Digo por experiencia nada. pero ese Messi que es fuerte. Pero en serio, ¿cómo puede? ¿Cómo no podemos comprender que a veces cuesta ganarle a ese men? Chuta. Vamos, vamos, Alice. LOL. Nos mandó una putiza. Bueno, como vieron el combo que nos dio. Eso. Pero nos dio unos buenos combos. Y ahora sí, vamos a continuar, pero con King. Y ahora sí, ojalá que ganemos con King. Más que se puede. Eso. Bien. Eso. Uy. Pinchanto, ¿no? Ahí está. Pero miren esa guardia, men. Por eso es fuerte. Porque tiene una guardia que a veces hace como que no, nosotros que, o sea, que nosotros no los podemos pegarle bien. No, bro. Bien. Eso. Bien. Al fin le ganamos. Uf, escucho la palabra campeón. Imagino ese bocón y me hace enojar. LOL. LOL se mamó. Bueno, vamos a pelear con Alice primero. Después vamos a hacerlo con Mai. Y la última que a veces nos puede... la última esperanza para ganar es King. Sí. Así para pensar bien, para poder ganar una vez. Sin fallar. Bueno, pero ahora sí lo vamos a intentar, por si nos resulta la primera. Y ahora sí. A pelear. Uy. Eso sí que duele. Oh. No. El spamero verse. Nunca falta los jefes spamero
Que siempre hacen eso. Oh. Y nos gana como siempre. Y más encima que tenemos la mayor puntaje. O sea, el mayor puntaje. La mayor. Un LOL. Vamos. Uy. Chuta, pero es que está haciendo. LOL. Eso. No. Pero muévete. Vamos, Mai. Uy. Pero Mai, muévete, Mai. Pero Mai, ¿qué estás haciendo, Mai? No, Mai, no. No ganaron. No de nuevo. No de nuevo. Por favor, la última esperanza de King que gane esta, por favor. Vamos que la gane. Y ahora sí. Bien. Vamos. Vamos King. Vamos contra el spamero. Eso. Vamos King. LOL. No. No. Pero no se deja de transportarme. No, nos ganó. Teníamos la mayor. Oh no, teníamos los puntos. No de nuevo. Pinche spamero. Como siempre, al 50. XD. A ver. Estamos con King, con Mai y Alice. Bueno, como siempre con Alice. No. Calma. A ver. Y ahora sí. Con Alice, Mai y King. Ya está. Ahora sí. Uy, y ahora sí. Hay que respetar el orden de cómo lo hicimos. Y ahora sí. Y ahora sí. Vamos. Pero si gana Alice, bueno, ya no importa nomás. Este niño ya está hecho. LOL. Men. Pinche spamero de verse. Oh, lo hicimos. Ah, sí, pues la ganamos con Alice. Ay. Nunca pensamos que iba a ganar Alice. Bueno, y la ganó nomás. Y la ganó. Bueno, ahora sí viene la cinemática. Y como siempre, sayonara. Sayonara.
Bueno, sí, sí viene. Ustedes saben a lo que me refería yo. El ending de los personajes. Y aparece ese Yuri. Chuta, no me aguanté y me encima hablé. XD. Ya se ríe hoy. De XD. Pobrecito del mesero. Ay, ay, ay. Nunca pensamos que le pasaría eso. Bueno, y eso fue el gameplay, chicos. Oh. Y también a todas las chicas que les gusta a este maravilloso juego, no olviden que yo se los recomiendo. Bueno, vamos a terminar. Así que cuídense mucho y nos estaremos viendo en un próximo gameplay. Así que cuídense y mañana nos vemos en el torneo del PES 2014. ¡Chao! Cuídense.